Y fíjese que yo siento como que si hubiésemos comenzado de Dios, vamos a seguir trabajando. Yo no sé cuántos se sienten así y cuántos creen que vienen más todavía. Yo la verdad, hace unos días escuchaba que las conferencias del apóstol Pablo tardaban 5 horas. 5 horas tardaban sus conferencias, según los teólogos y historiadores, así tardaban las conferencias. Y viene un tiempo donde le vamos a dar al Señor más calidad, más entrega, y no vamos a estar tan preocupados por el horario. En Argentina, Claudio Fresco platica que cuando llegó el avivamiento, los programas cambiaron. Era de la noche, la gente no se quería ir. Y una de las cosas que tiene que cambiar precisamente va a ser la liturgia. Porque estamos tan preocupados por los programas, por los horarios, que impedimos que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere. Yo creo que eso viene también para Chiapas. Les doy la buena noticia, la próxima semana vamos a estar en Tabasco, vamos a estar en Villaldama, Comalcalco, Tabasco, el día sábado 24 de febrero. Me acompaña el pastor Donato. Allá va a estar prendiendo fuego también. ¡Aleluya! Señor, el domingo siguiente, gloria a Dios, vamos a estar en Emiliano Zapata, Tabasco. Y salió otra invitación para el mes de marzo, 17 y 18 de marzo, para Macuspana, Tabasco. Y el profeta Ulises aceptó estar con nosotros. Aquí lo amarramos, profeta. Sí, amigo, que la palabra se dice que eres enlazado por los dichos de tu boca, así que usted ya se comprometió a estar allá. Gloria a Dios. Y el pastor Donato también está invitado. Así que vamos a armar un equipo ministerial. Nos están invitando al Estado de México, nos están hablando de Cuernavaca, que quieren la conferencia para allá. Entonces, pastor Otilio, ojalá que nos pueda acompañar en alguna de estas conferencias, no solamente como anfitrión, sino como expositor, para estar allá con nosotros. Movimiento que Dios está haciendo. Y les quiero contar un testimonio muy rápido, porque ya nos vamos. Yo sé que ya se van a ir a los tacos o a las hamburguesas. ¿A dónde van, verdad? Gloria al Señor. Algunos están pensando en Toxa. Bueno, no sé a dónde vayan a ir, pero quiero comentarles algo. Y lo digo para la gloria del Señor. Algo que decía el profeta: vine a una autoridad mayor en lo espiritual. Y el día de ayer sucedió algo que me llamó mucho la atención, un testimonio, me dejó pensando muchas cosas. Mi sobrina, mira, hasta volteó a verme, ella sabe que estamos hablando de ella, Anita, me llamó y ella me dice, Marco, por decir Marco, y me habló muy emocionada y me dice, ángeles, me decía, me quería explicar que eran ángeles del cielo, que llegaron a la casa, y me dijo, y hacían así, dice. Y esos ángeles movían las alas y me dijo que eran muchos. Ella me quería explicar que eran muchos ángeles y que llegaron a decir Marco. Yo entiendo que viene una visitación del Espíritu Santo, una visitación de ángeles a nuestras casas, a nuestros hogares, porque el avivamiento va a comenzar nuevamente en nuestras casas. Viene un hambre, hay que levantar altares de oración en la casa. Hay que tener tiempos de estudio. A ver, vamos a dejar la televisión, la película, lo que estemos haciendo. Vamos a profundizar en la palabra. 2 horas de estudio bíblico, 2 horas de oración en la casa. Y eso va a traer un movimiento reformador. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia está en intercesión en las casas, el diablo va a temblar. Y van a venir ángeles, hermanos. Va a empezar a suceder cosas tremendas. Cosas portentosas, como dice el pastor Ricardo Rodríguez de Colombia, van a empezar a tener visitación en las casas. Y algo que el Señor me está mostrando también en estos días, así lo estamos viendo, que viene un entendimiento como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Viene más sabiduría, más revelación a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Pero algo muy importante, y esto me hablaba el Señor hace unos días atrás, platicando con otro pastor amigo. Llegamos a la conclusión que hacer cosas fuera del tiempo de Dios es desobediencia. Y eso puede traer consecuencias graves, porque hay un cronos y hay un kairos. Dios quiere que hagas las cosas de su tiempo. Traer las cosas de hace 50 años, como decía el profeta, para este tiempo es obsoleto. No va a funcionar.
traer estrategias del pasado no van a funcionar. Es el tiempo del vino nuevo. Y es tiempo, escucha bien, de estar conectado con el Señor para hacer cosas específicas. Dice, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo, porque yo estaré contigo. Entonces vamos a hacer cosas locas, cosas que a la gente le van a parecer locura, pero van a traer una respuesta de Dios. Se van a abrir puertas de la radio y la televisión. Mire, la cadena Enlace nos dijo, dile a la iglesia de Chiapas, así nos lo dijeron claro. El que quiera minimizar una televisora que llega a más de 60 países, entonces yo no sé de qué tipo de ministerio me va a hablar cuando quiera medios de comunicación. Creo que el ministerio cristiano de mayor fuerza a nivel internacional es Enlace. Y lo digo para la gloria del Señor, porque Dios levantó Enlace a través de Don Jonás, allá en Costa Rica, un hombre que no tenía recursos, que no tenía mayor preparación en medios, pero Dios le dijo, te voy a entregar una televisión y vas a llegar a las naciones. Y Enlace nos mandó a decirle a la iglesia de Chiapas, las puertas están abiertas para todo el que quiera. Y el que no quiera, pues, ni aunque lo obliguemos, ¿verdad? Pero la puerta está abierta. Y yo le decía al profeta Ulises hace unos días atrás, hace tiempo buscaste los medios, pero ahora los medios te van a buscar a ti. Yo no sé si lo creen. La televisión ya está abierta, Enlace nos ofreció el apoyo. Pero tenemos que ser responsables. Con esto termino esta reflexión. Tenemos que ser responsables, porque si nosotros no entendemos la autoridad que Dios nos está entregando, también eso es peligroso. Nos va a entregar recursos, nos va a entregar más sabiduría, nos va a entregar gente, nos va a entregar estrategias, pero no es para que tu iglesia crezca y ahora seas el ungido. ¿Eh? Porque muchos dicen, yo quiero crecer para que ahora me miren a mí. Esos ya están como Simón el Mago. No, Dios quiere que crezcas como ministerio para darle la gloria a Él. Entonces, no se trata de mover la denominación, se trata de mover su reino. Lo que está pasando, este es un año electoral, hermano, 2018. Y somos responsables de lo que aquí suceda. Me han estado escribiendo gente de Panamá, me ha estado escribiendo gente de Bolivia. Dile a la iglesia que estén atentos, porque se está moviendo una agenda también de los masones, hermanos. La agenda de la logia masónica se está moviendo muy fuerte este año, porque ellos quieren agilizar la aparición del anticristo. ¿Para qué? Para que venga persecución a la iglesia. Ellos quieren poner sus altos mandos en gobierno. Esto no va a salir en la televisión, esto solamente lo vamos a hablar aquí. Pero la iglesia tiene que estar preparada. Toda la agenda, así como hay una agenda del Cordero, la agenda de la iglesia, hay una agenda del anticristo. Así como estamos haciendo guerra espiritual nosotros, ellos están haciendo guerra para derribar a los hombres de Dios. Nunca nos había pasado que vinieran tantos testimonios de gente con tentaciones. Tentaciones sexuales, tentaciones de dinero, tentaciones... Mire, a mí el año pasado me buscaron los de Movimiento Illuminati y me ofrecieron millones de pesos. Me dijeron, mira, te damos y te financiamos. Y me reuní con una de las personas porque yo quería saber, estaba claro de qué era. O sea, quería saber de dónde había salido esta situación o por qué me buscaron a mí. Y me dijeron, claro, mira, lo que necesites nosotros te lo vamos a entregar. Millones de pesos en un café. Lo único que ellos querían es que yo les diera espacio a los que traen esta agenda. Yo les dije no. No. Y a partir de que nosotros somos peligrosos en el ámbito espiritual. Tú no puedes ir caminando como que si no está pasando nada. Y esto se lo decía a mi madre. Estamos en guerra. Esto es espiritual, es una guerra espiritual. Y eso de que llegaron ángeles a mi casa es porque me están cuidando, porque también hay demonios que quieren destruirnos. Y hay ángeles que te están cuidando, profeta, cuando tú vas en tu camioneta, a donde tú llegas, a donde tú vas, hay ángeles que van contigo. Pastor Donato, Pastor Rutilio, el Señor lo ha guardado. Amén. Pero tenemos que entrar a esa sintonía, a esa dimensión. David nunca fue a pelear una batalla sin antes consultarle a Dios. No vayas a predicarle a alguien, ni siquiera, sin antes consultarle a Dios. ¿Eh? Hace años también me llamaron a la radio, un hombre que me estaba ofreciendo una ofrenda. Me escuchó en la radio y digo, tengo una ofrenda para él. Y yo iba a ir. Y me dijo el Espíritu Santo, no vas a ir.
Después quise comunicarme la semana con la persona, jamás me contestó. Y llegué a la conclusión que era una persona que quería hacernos daño. Tenemos que tener nuestros sentidos espirituales muy despiertos. Y con esto termino. Oremos para que el Señor envíe obreros. Oremos porque no todos los que están en la iglesia están obrando para la agenda del Cordero. Es lamentable, pero en cada ciudad cuando se abre un avivamiento se divide la iglesia, que era la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Eso pasó en Argentina, eso pasó en Colombia, eso pasó en Guatemala, y eso va a pasar en México y está pasando. Yo he estado buscando la unidad con algunos ministros y me dicen, no, yo no quiero nada con usted. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Estos son los que se van a quedar fuera. Haz un círculo más grande. Pero hay gente que se va a quedar fuera del círculo. No quieras meterlos a todos, porque no todos son obreros de mi causa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces es tipo que nos hace Pastor Donato, Pastor Gordillo, Profeta Ulises, Pastor Rutilio Mandujano. Estamos trabajando con, mire, estamos trabajando con presbiterianos. Tengo una excelente amistad con los hermanos presbiterianos, bautistas, nazarenos, apostólicos. Tenemos que entender y imaginar. Diferencias doctrinales van a haber, diferentes pensamientos van a haber, pero lo esencial tiene que unirnos. Si entre esposos ni siquiera hay el mismo pensamiento, hay diferencias entre esposos, entre hermanos va a pasar exactamente igual. Pero yo quiero dejarle esto antes que se vaya a casa: estemos orando unos por otros, estemos cubriéndonos en oración. Es tiempo de orar, porque vienen ataques fuertes también, y lo decía el profeta Ulises el viernes, vienen ataques muy fuertes del enemigo y tenemos que estar fuertes para resistir el día malo. No te duermas sin antes orar, tener un tiempo de oración. No te levantes sin antes darle gracias a Dios. No le des lugar al enemigo ni en la televisión. Mira, yo antes escuchaba música romántica, música secular. Yo decía, ¿qué de malo tiene escuchar a Luis Miguel una canción, Alejandro Sanz? Hasta que vino la revelación y me dijo el Espíritu Santo, lo que ellos están ministrando es soledad, tristeza, amargura, pecado a través de sus cantos. Entonces yo ya no escucho música secular, para nada. Ninguna canción, por muy bonita que sea, no la escucho, porque mi tiempo lo quiero aprovechar para glorificar a Dios. Entonces no le des lugar al diablo. Ahorita vamos ganando las batallas, hemos venido ganando. Pero acuérdate, cuando Israel venció, cuando iban ya camino a la tierra prometida, es cuando vino Amalek y los hirió en las retaguardias. En tus momentos de soledad, de debilidad, de desánimo, ahí te va a atacar el enemigo. Ahí te va a atacar. Hace unos días quiso llegar un pensamiento: no vale la pena lo que estás haciendo, no se llenan los templos, llegan 30, 40 personas, ¿para qué? Y vino mi madre y me dijo: mira, hijo, el enemigo te va a querer desanimar, pero lo que estás haciendo está impactando el reino espiritual. Y mira, ahorita somos un grupo de personas, pero ¿sabe qué es lo que yo estoy viendo? Un estadio lleno. No sé si ustedes lo están viendo. Y se va a llenar con las iglesias de Chiapas y con la gente que va a venir a los pies de Cristo. En este año viene una hora de evangelización mucho mayor. Y la gente va a entender. Mira, esto es muy importante. Si tú no ocupas tu tiempo para hacer algo bueno, le estás dando lugar al diablo. Dice el hijo que no cosecha en el día de la cosecha, vaya la redundancia, es hijo que avergüenza. Y el Señor te dice en esta hora: iglesias, los campos ya están listos para la siembra.